tienen un sistema de defensa curioso. Un procariota, cuando es infectado por un virus, es decir, el virus le introduce su material genético, el procariota es capaz de tomar un fragmento del material genético del virus, lo introduce en su propio genoma, se hace inmune de forma específica frente a ese individuo. Es decir, esto es un sistema de inmunidad adquirida, con memoria, capacidad de aprender. Una vez que descubrimos que era un sistema inmunológico, esto ya hace como 13 años, consiguió algo muy importante, que es convencer a la comunidad científica de que hay algo importante que teníamos entre manos desde principios de los 90 y que prácticamente nadie le llamaba la atención. Y una vez que se consiguió saber cómo funcionaba ese sistema, a alguien se le ocurrió la genial idea de decir: anda, si esto lo que es un sistema que tú lo puedes programar y llevarlo frente a una secuencia de ADN cualquiera para que corte en ese lugar, igual esto se puede utilizar para editar el genoma de cualquier ser vivo. Y eso fue lo que propusieron. Una vez que se identificó cuál era el mecanismo, qué es lo que hacían y cuáles eran los componentes que se necesitaban para llevar estas tijeras moleculares a cualquier sitio del genoma de un ser vivo. Una vez que uno puede modificar el ADN con precisión de cualquier ser vivo, puedes modificar, por lo tanto, el libro de instrucciones. Lo que se está consiguiendo es abordar problemas genéticos en animales, identificar cuáles son las regiones del genoma de prácticamente cualquier ser vivo responsables de alteraciones, de susceptibilidad a infección por virus, o susceptibilidad de infección por bacterias, responsables de, por ejemplo, que se desarrolle una diabetes, o un Alzheimer, o un albinismo, o porque los mosquitos son resistentes, son sensibles y son infectados por el parásito de la malaria. Y a partir de ahí, eso está generando muchísimo conocimiento que hasta ahora era muy difícil conseguir de abordar en general con las herramientas disponibles antes de CRISPR. El problema fundamental que tenían las otras técnicas es que era bastante complicado programar estas tijeras para que fueran un sitio determinado. Y con CRISPR es muy fácil, te puedes llevar a muchos sitios. Esto ha hecho que se democratice, digamos. Tienes una herramienta que te permite conocer, y eso, desde mi punto de vista, es lo genial. Y una vez que se puede conocer, y cuanto más se conoce, mejor se puede hacer, puedes abordar la cura de enfermedades, por ejemplo. O ya que hablamos de los mosquitos, prevenir que el mosquito se infecte por el parásito de la malaria para que no lo transfiera y no lo transmita cuando pica un individuo. Eso se ha conseguido. Ahora mismo lo que se ha hecho mucho es la reproducción de enfermedades de humanos en animales de laboratorio, de los ratones. Y en estos animales se ha curado, no totalmente, pero parcialmente, varias enfermedades genéticas importantes. Enfermedades que afectan al cerebro, una enfermedad de Huntington, se ha eliminado el virus del SIDA, un animal infectado por el virus, se ha conseguido restaurar parcialmente la visión en animales ciegos, con retinosis pigmentaria, animales también con problemas de distrofia muscular de Duchenne, también se ha mejorado bastante. Ahora lo que está haciendo en humanos es una terapia, digamos, ex vivo. Es decir, hay 7, creo, ensayos clínicos, algunos de ellos previstos, todavía no en marcha, otros ya en marcha, 2 o 3 por lo menos, para luchar contra cáncer. Y lo que hacen es aprovechar una estrategia que se llama inmunoterapia. Date cuenta, el sistema inmunológico de las bacterias, utilizándolo para modificar el sistema inmunológico nuestro para luchar contra el cáncer. Eso es lo que se está haciendo. Células de linfocitos T, células sanguíneas de un paciente con cáncer, se extraen, se toman de la sangre, se modifican con CRISPR, con la tecnología CRISPR, y luego se devuelven para que sean capaces de ir a las células tumorales y destruirlas. Los ensayos en humanos, los primeros, estos contra cáncer de pulmón, empezaron a finales del año pasado. Es decir, a lo largo de este año sabremos si, por lo menos en ese caso particular, funciona. Hace falta investigación más. Hace falta ampliar el conocimiento. Y esto es un ejemplo. Es un ejemplo muy claro
clarísimo de qué puede dar lugar, a qué puede dar lugar la investigación básica. Pero como tú has dicho, vamos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de unos estudios que se iniciaron para saber cómo unos microorganismos eran capaces de adaptarse a un medio con alta salinidad, que era donde vivían. No nos podemos quedar solamente en microorganismos basados en un sistema que en principio nadie sabía ni para qué servía ni servía para algo, y esto da lugar a unos resultados de aplicación en microbiología y luego da el gran salto a aplicaciones en plantas y en animales para curar enfermedades, para volver a ampliar el conocimiento, para potenciar, porque es una herramienta también muy útil en investigación básica, para generar más conocimiento, para generar más aplicaciones.